Bueno, amigos, ahora casi nos queda un ratito para terminar el programa y tenemos el lujo de recibir entonces a Eliezer Shentov, que su libro se llama Homo Complicatum, 48 herramientas milenarias para lidiar con la ansiedad y la depresión. Bienvenido otra vez, Rabino. Bueno, muchas gracias. Gracias por tenerme de vuelta aquí. No, gracias a ti. Y nosotros con Jorge Bucay, ahí hicimos un poco algo desprolijo que yo pregunté, siempre meto la pata, pregunté por qué el número 48 herramientas y no son, por ejemplo, 53 o 50. Es una buena pregunta. El libro está basado en las lecturas bíblicas semanales que tenemos en el ciclo anual. Y para nosotros la Biblia está dividida en 53 lecturas semanales. Lo que pasa es de que a veces, de acuerdo al calendario, se comprimen dos lecturas en una semana porque las festividades cortan, digamos, la cantidad de sábados que hay. Y porque cuando llega la festividad se lee la lectura de la festividad en lugar de lo que vendría en el orden semanal. Y en ese año, cuando escribí el libro, fue un artículo semanal y ese año había 48 lecturas en el año. Por Por eso. eso son 48. El máximo podría llegar a ser 53, de acuerdo al calendario. Y bueno, para la próxima. Bueno, ¿cómo ha sido la receptividad de la gente en cuanto al libro? Acá ya dijimos que mi frase fue como hacer 10 años de terapia y me siento orgullosa que estoy acá en el libro. Muchas gracias. Una frase sencilla. Sí, bueno, te voy a decir, fui el otro día a la librería a ver si tenía mi libro y lo buscan, dicen, sí, lo tenemos aquí, mira, y estoy al lado de Viktor Frankl, digo, wow, o sea, me siento tan halagado de Bien. tener a Viktor Frankl de vecino. Y el otro día fui con mi hijo, digo, bueno, vamos a ver si tienen el libro, dicen, está agotado, digo, pueden, si saben cuándo van a tener, si pueden tener. Dice, no, porque están agotadas todas las sucursales, entonces no tenemos cuándo. Bueno, Entonces, felicitaciones, receptividad. bienvenido, qué Entonces me hizo bien. recordar la historia de uno cuando Sí. cayó el comunismo. El hombre fue al kiosco a pedir el diario Pravda, ¿no? Que es un diario ruso que significa verdad. Dice, no, quebró Pravda, no hay más Pravda. Al otro día va y dice, quiero comprar Pravda. Dice, no, se quebró Pravda, no hay más diario Pravda. Al tercer día va de vuelta y pide el diario Pravda. El señor dice, bueno, pero ya le dije 3 veces de que se Sí. quebró. Dice, yo sé, pero me encanta escucharlo. Entonces, cada vez que voy a la librería, a ver si tiene mi libro, me encanta escuchar que tiene, que no tiene, que está. Pero variado, no vayas siempre con el mismo hijo. Tenés una cantidad de No. hijos, si no, pobre. No, 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 fui el otro día, justo estábamos, pasamos por el Devoto y pasamos por la librería. Y quería mostrar cómo soy vecino de Viktor Frankl y no tienen el libro. ¿Hay un nuevo proyecto para este 2023? ¿Se Sí, viene algo estamos lindo? por abrir un restaurante kosher en la península, en el puerto. Bueno. Sí, estamos por inaugurar el domingo, de hecho. Está pegado a Puerto Península. Que es el Increíble, restaurante que hay ahí. sí. Y entonces estuvimos anoche haciendo pruebas, o sea, de platos, ¡Ay, qué rico! ¿Y qué es hamburguesas fritas, ensaladas, pasta, todo? licuados, tragos. Y ¿Cómo vamos a se ir llama? ampliando. Discúlpame. Patio Kosher por ahora. Por ahora. No, o sea, no decidimos el nombre, estamos, creo que cuando termine la temporada vamos a tener el nombre decidido, pero por ahora Patio Kosher. Y es una temporada, Rabino, que explota, Sí, porque hay es el eventos, está problema, no hay dónde lleno. estacionar ahí. No, 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 Pero es está bueno, increíble. porque uno va Sí, caminando, tiene sí, hambre, después va sí. caminando, baja la comida. Y después, si le encantó la comida, vuelve otra vez La verdad que sí, para muy cenar. rico, muy rico. Es para almuerzo y cena. Abre a las 7 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Entonces, Entonces, ideal. por ahora, vamos a ¿Y qué ver. me aconsejás? Lo más rico que va a tener. Bueno, Voy lo a que ir. yo comí, hamburguesa con guacamole. ¡Ay, qué rico! Sí, muy rico.
Sí. guacamole y fritas. ¿Hay opción para veganos? Porque ahora Sí, como, ah, bueno, hay eso es ensaladas, muy sí, importante porque ahora es es muy de como, moda. está de moda. Sí, entonces el próximo plato va a ser hummus con falafel. Eso, qué rico Sí, que es. va a ser. La verdad que tienen muy buena mano los cocineros ahí y estamos muy entusiasmados. Exacto. Ahora, con el doctor, el primer programa que tuvimos que está en YouTube con millones de views es para reírse en serio. Los mejores chistes judíos y cuentos jasídicos aplicados a la vida cotidiana. Bien, eso hicieron los dos. Los dos juntos Entonces hicimos vamos otro. a repetir en YouTube cómo es que En está. YouTube, para reírse en serio. Perfecto. Hay varios años lo hicimos, pero la verdad, el primero fue así, un ping-pong, hablando improvisados. Así, Eso es lo más lindo, lo natural y improvisado. Yo termino el programa y ya me pongo a ver eso en YouTube. sí. Para Gracias reírse en serio. por habernos Bueno, muchas gracias. acompañado. Gracias, todavía no te vayas. Porque tenés el micrófono, ya se iba a levantar. Bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarme. Cuídense mucho. Los espero la próxima semana aquí en Canal 11 de Punta del Este, en un programa más de La Hora Contigo. Besos. Chau, chau.